Paz y bien. Muy buenos días, queridos hermanos. Saludamos a todos aquellos que se conectan con nosotros en esta mañana. Les damos gracias por acompañarnos en este miércoles, en el cual celebramos a uno de nuestros hermanos capuchinos. Es un mártir del cual entregó su vida al Señor. Y por ende, oramos por el beato Apolinar de Posat, por eso me voy a ver hoy revestido de rojo. Y pidiendo la intercesión de nuestra Madre Santísima, por quien ofrecemos esta Eucaristía, como es por la salud de Carla Isabel Martínez, como por el cumpleaños de Carmen Rosado, decimos: el ángel del Señor anunció a María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. He aquí la esclava del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Y la palabra se hizo carne. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, para que por su pasión y su cruz alcancemos la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Alegremente nos acercamos al altar del Señor en esta Santa Eucaristía. Al encuentro del Señor, iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Hermanos, llegamos al ombligo de la semana. Ya estamos a mediados de esta semana y por lo tanto nuestro corazón también debe ansiar estar con el Señor. Reconociendo nuestra fragilidad, hoy pidámosle perdón a Dios por nuestros pecados y faltas. Señor, tú que reconstruyes al débil, Señor, ten piedad. Cristo, tú que alimentas a aquel que necesita el sustento diario, Cristo, ten piedad. Señor, tú eres el camino, la verdad y la vida que nos dirige al Padre, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Concédenos, Señor, amar con fidelidad a tu Iglesia, por cuya defensa el beato Apolinar, asistido por el don de la fortaleza, luchando hasta la muerte, se entregó por ti. Por Jesucristo nuestro Señor.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, anteriormente no pude hablarles como a hombres movidos por el Espíritu Santo, sino como a individuos sujetos a sus pasiones, como a cristianos todavía niños. Les di leche y no alimento sólido, pues entonces no podían soportar, pero ni aun ahora pueden soportarlo, pues sus pasiones lo siguen dominando, porque mientras haya entre ustedes envidias y discordia, no es cierto que sigan sujetos a sus pasiones y viviendo en un nivel exclusivamente humano. Cuando uno dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, ¿no proceden ustedes de un modo meramente humano? En realidad, ¿quién es Apolo y quién es Pablo? Solamente somos servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a la fe, y cada uno de nosotros hizo lo que el Señor le encomendó. Yo planté, Apolo regó, pero fue Dios quien hizo crecer, de modo que ni el que planta ni el que riega tierra tienen importancia, sino solo Dios, que es quien hace crecer. El que planta y el que riega trabajan para lo mismo, si bien cada uno recibirá el salario conforme a su propio trabajo. Así pues, nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son el campo de Dios, la casa que Dios edifica. Palabra de Dios. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor. Dichoso el pueblo que escogió por suyo. Desde el cielo el Señor atentamente mira a todos los hombres. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Desde el lugar de su morada observa a todos los que habitan en el orbe. Él formó el corazón de cada uno y entiende sus acciones. Dichoso el pueblo escogido por Dios. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. En el Señor se alegra el corazón y en Él hemos confiado. Dichoso el pueblo escogido por Dios. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella. Jesús, de pie junto a ella, mandó con energía a la fiebre, y la fiebre desapareció. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Al meterse el sol, todos los que tenían enfermos se los llevaron a Jesús, y Él, imponiendo las manos sobre cada uno, los fue curando de sus enfermedades. De muchos de ellos salían también demonios, que gritaban, tú eres el Hijo de Dios. Pero Él les ordenaba energéticamente que se callaran, porque sabían que Él era
el Mesías. Al día siguiente, se fue a un lugar solitario y la gente lo andaba buscando. Cuando lo encontraron, quisieron retenerlo para que no se alejara de ellos. Pero él les dijo, también tengo que anunciarle el reino de Dios a otras ciudades, pues para eso he sido enviado. Y se fue a predicar en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Estos días he estado recordando mucho mi barrio, el cantón, como le decimos nosotros en mi país, El Salvador, donde vivo. Y hay dos cosas que siempre recuerdo muy gratas de mi niñez. La primera es jugar fútbol en las calles descalzo. Eso era como, yo jugaba en las calles descalzo y era como estar en un estadio, ¿no? El gran polvo que salía de la carretera porque no son pavimentadas aún. Entonces lo recuerdo de una manera tan grata que cuando regreso me pongo a jugar con los niños de la calle. Ya no puedo jugar descalzo porque me siento como que se me va a dañar el pie, ¿no? Pero me encanta jugar con los niños en la calle, es algo bien llamativo. Otra de las cosas que me gusta mucho, que estaba recordando ayer, es que yo vivo en un área donde hay muchos cafetales, hay muchos árboles de café, y desde niño me encantaba el café. Les confieso que ahora ya no me gusta para nada, porque me da mucha energía y después no puedo estar tranquilo. Pero yo no recuerdo tanto tomar café, sino que más chupar el café. Como ustedes saben, el café sale como una bolita, cuando está rojo tú lo puedes chupar y tiras la semilla. ¿Y por qué les cuento estas cosas de mi niñez? Porque hoy San Pablo, en la primera lectura, está hablando de una manera sutil pero directa, hablándole de cómo ellos son alimentados. Les habla de una manera sincera, que les dice que hay tiempo en el cual él comían comida de niños, pero aún tienen que seguir digiriéndola, procesándola. Pero me llama la atención lo último, es que el Señor les dice el día de hoy en la palabra de Dios, y la que escuchamos naturalmente de Corintios, dice lo siguiente: así pues, nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son el campo de Dios, la casa que Dios edifica. Y les digo esto de mi niñez, porque al meditar hoy también en nuestro Beato Capuchino, pienso en cómo él entregó su vida por el Señor. Y leyendo un poco de este hombre que muere, profesando su fe por no aceptar lo que el gobierno decía, me doy cuenta que en su niñez le forjaron cosas que al ir creciendo, el espíritu de él se fue formando en una persona tan radical, tan convincente, que no cualquier cosa iba a quebrantar su fe. Por ende, ¿a qué quiero que hagamos hoy? Les invito a lo siguiente. Les invito a que nos demos cuenta que somos el campo de Dios, somos una tierra fértil de Dios, y que cada uno de nosotros está llamado a un propósito: a cuidar esta tierra, pero también a desarrollarla, a recordar nuestra niñez, los principios que nos enseñaron hoy en día, como pasa con muchas generaciones, ya cuando uno se está poniendo viejo, dice, cuando yo era joven las cosas, ¿no?, como se decían mejor, o tenían mejores principios. Pero lamentablemente hoy, el tiempo que compartimos con nuestra familia es bien limitado. Naturalmente, esta pandemia me ha afectado de una y mil maneras. Nos ha afectado como parroquia, como país, a nivel mundial. Pero si hay algo que yo estoy agradecido de que ha salido, es que las familias están un poquito más unidas. Ayer me encontré con una familia con quien compartía, que me decían, yo ahora puedo desayunar tranquilamente con mis hijos sin tener que salir a jorada a las 6 de la mañana, 7 de la mañana a dejarlos. Puedo desayunar con ellos a gusto. Y en la tarde puedo compartir con ellos y salir a caminar. Esta pandemia sin duda
ha retorcido, ha afectado el campo que Dios tiene en nuestra vida. Pero también esta pandemia, aquellos que nos están escuchando de casa y quizás no puedan estar aquí por los estudios o por su trabajo, se van a dar cuenta que hay algo positivo. Y yo quiero que en este tiempo usted vaya no queriendo recordar o no queriendo regresar al pasado, sino que recordar el pasado como un regalo que Dios le ha dado para vivir un mejor presente. Y en el Evangelio nos encontramos con nuestro Dios que le hace un gran milagro a lo que es la suegra de Pedro. Y yo quiero que usted también medite en que nuestro Dios es un Dios que va a hacer milagros en todo momento en su vida, como en la de los demás. Pero para ello, nosotros debemos cuidar este campo, el cual debe ser fértil y próspero en la vida espiritual. Por ende, recuerde su infancia, dele gracias a Dios por lo que estamos viviendo, pero sobre todo por lo que Dios va a permitir que sea constructivo en un tiempo futuro. Que Dios siga fortaleciendo nuestra fe. Con el deseo de Dios que siga reconstruyendo nuestra fe, oremos por el Santo Padre, por todos los obispos, para que sean fieles al llamado y nos ayuden siempre a buscar la voluntad de Dios. Roguemos al Señor. Pido por nuestro país, como también por aquellos países en los cuales han perdido grandes principios morales, especialmente los jóvenes, para que Dios nos suscite y nos mantenga en una fe sincera, pero sobre todo con principios dignos y justos en lo que es todo el respeto a los adultos, el respeto a nuestro cuerpo y nuestra propia sexualidad. Roguemos al Señor. Pidamos por aquellos que pueden ser afectados en los días venideros por el posible huracán que se aproxima en lo que es Honduras, Guatemala y Belice, como también parte del Salvador. Roguemos al Señor. Pidamos por nuestros hermanos capuchinos que por intercesión del Beato Apolinar de Posat puedan ser dignos de vivir de acuerdo al Evangelio y entregar su vida si es necesario en los lugares más necesitados. Roguemos al Señor. Te lo pedimos en espíritu y en verdad. Pidamos por las intenciones de esta Eucaristía, como es por la salud de Carla Isabel Martínez, por la recuperación de Ivette Rivera y el cumpleaños de Carmen Rosado. Oremos al Señor. Oremos también por nuestros hermanos guardianes que hoy están reunidos en la curia, para que las decisiones que tomen sean edificantes para ellos, como también para nuestra custodia en Puerto Rico. Oremos al Señor. Atiende, Padre de bondad, esta y cada una de las plegarias que hoy traemos a tu altar. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Su cuerpo.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios, que nos das la fuerza para contrarrestar las debilidades humanas, permite que por intercesión de la fortaleza y el testimonio que dio el Beato Apolinar y compañeros hasta llegar a la victoria por medio de la muerte, nosotros lo alcancemos también dignamente. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque eres glorificado por la alabanza de tus santos y en su martirio se manifiestan las maravillas de tu poder. Pues en tu bondad concedes ardor en la fe, inspiras firmeza en la perseverancia y das la victoria en la última agonía. Por Cristo, Señor nuestro, por eso, con los ángeles y los santos, cantamos un cántico nuevo y te alabamos proclamando sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor, el cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana al Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana al Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y su auxiliar Alberto,
y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, San Francisco, Santa Clara, San Antonio de Padua, el Beato Apolinar Morel de Passat y compañeros, como también el Beato Cerevito Garadiol, mártir que celebramos hoy, y cuántos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Dios nos llama a una mayor fidelidad, por ende, con esa confianza puesta en Él decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Este es el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El cuerpo de Cristo.
casa, amado mío. Come mi pan, sacia tu sed. Mi fuente en ti se torna un río. Lo que tengo, lo que soy, a todos soy. Te doy mi amor, te doy mi tiempo. Sin titubear, confía en mí. Vive mi amor, vive en mi huerto. Lo que tengo, lo que soy, a todos doy. Cristo en amor, tan generoso, desde la cruz lección nos dio. Como yo amé, amén con gozo. Lo que tengo, lo que soy, a todos soy. En el amor fraterno unido, en Cristo en santa comunión, moren en mí como en un nido. Lo que tengo, lo que soy, a todos soy. Oremos. Concédenos, Señor Jesús, que subís robustecidos con la participación de este sacrificio saludable, podamos imitar las constancias en la vida invisible pero palpable de los mártires, Apolinar en la fe y en su caridad. Te lo pedimos a ti que eres Dios y vives y reinas por los siglos de los siglos. Antes de la bendición final, como les he dicho estos días, muchas gracias por sus oraciones. Ya tengo todos los documentos para gracia de Dios para poder viajar mañana. Solamente me hace falta la respuesta del COVID, pero esa la hicimos hoy en la mañana a la fraternidad. Para que sepan, les dejo frailes saludables y nuevecitos. Entonces, déjenme ver si ya me llegó la respuesta del COVID. Entonces, miren, ya está aquí. Estamos bien de COVID, ya podemos viajar. Solamente hay un problemita, les pido sus oraciones. ¿Cómo escucharon en las intenciones? Me acaba de llegar una notificación que hay un posible huracán que va a llegar a Honduras, a Guatemala y El Salvador. Entonces, usualmente, en mi experiencia, en los años que yo viví en El Salvador, nunca llegó un huracán. Siempre habían alertas. Como es un país bien montañoso, para entrar por Belice y por Honduras son unas montañas inmensas, entonces casi siempre se disipan y se convierten en tormentas. Pero solo Dios sabrá. Yo voy a, ya que tengo los documentos y todo, voy a estar en el aeropuerto. Si de ahí me regresan, me verán otra vez el fin de semana. Si no, nos vemos en unas cuantas semanas. Con ello, Fray Ramón va a estar al cargo de la parroquia con Jonathan, Fray Roberto y Fray Germán. Les van a estar ayudando ellos en lo que se les haga posible. Entonces les dejo en buenas manos. Me los cuidan mucho, por favor, sí, para que aguanten. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. En la alegría del Evangelio pueden ir en paz. Amémonos de corazón, no de labios ni fingidos. Amémonos de corazón, no de labios ni fingidos. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga a ser un pueblo
Cristo venga, para cuando Cristo venga, ser un pueblo redimido. Por cómo puedes tú orar si no amas a tu hermano. ¿Cómo puedes tú orar si no amas a tu hermano?